Yo hago fanzines, entonces yo los hago de la manera rústica, que solo es negro y blanco, por así decirlo, y el color le da solo la hoja. Pero en esta actividad lo que hago es, de mis personajes que hago para fanzine, ponerles color. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Entré a la Escuela Nacional de Artes Gráficas sobre la avenida Bucareli, llegando a Chapultepec. Por ahí hay una galería que se llama Vértigo. Entonces una maestra nos recomendó ir. Pues ahí fue cuando empecé a ver ilustraciones y cosas de diseño, y me empezó a gustar más. Fue ahí donde conocí a un artista gráfico llamado Pachiclón, y ya fue ahí como que el boom. Me gustó lo que hacía. Sus dibujos eran monstruosos, por así decirlo. De ahí tomé una tendencia por hacer cómics y toda esa índole. Fanzine es una historieta underground. Se dice underground porque no tienes ayuda de patrocinadores ni nada. O sea, tú lo haces por gusto. De mí hacia los demás, entonces yo lo diseño, yo lo hago, lo reproduzco y lo distribuyo. Entré al Faro, y en el Faro conocí a un maestro de encuadernación que me apoyó mucho y me empezó a decir que sí necesitaba otro conocimiento, más técnica, entonces me daba tips. Después entré con el de dibujo y también a cerámica y a diseño. Y ahí todo se unió, y ya fue cuando me andaban diciendo que debería explotarlo un poco más. Entonces yo tuve la necesidad, o me creé esa necesidad de seguir aprendiendo más. Yo a mis papás les dije que le veía más a las artes, ¿no? Entonces yo dije, voy a estudiar eso. Y se les hizo que estaba bien. Y mamá me decía, pues sí me gusta lo que haces, pero ¿de qué vas a vivir? Y yo puedo dar clases, cursos, o talleres, o tal vez les guste mi obra. Terminar la escuela es como entre comillas, ¿no? Porque la escuela es toda la vida. Me gustaría hacer colectivos, diseñar venta de cuadernos o exposiciones o un proyecto de un bestiario, diseñarlo desde todo, desde la portada, desde las letras, ilustraciones, diseño del libro. Mi nombre es Ixel Arontes, estudio Artes Visuales en La Esmeralda y también tengo 22 años.